detalles en torno al voraz incendio que se desató este fin de semana en Punta Mogotes. Recordemos, afortunadamente sin heridos, esto fue en un depósito de productos de plástico donde ardió prácticamente durante toda la noche y madrugada del domingo. Tuvieron que trabajar en el lugar 4 dotaciones. Bueno, nos encontramos con un incendio declarado aproximadamente a las 23 horas del día sábado y bueno, se trató de contener el incendio dentro del mismo predio para que no afecte las casas vecinas. Y bueno, pedimos el apoyo de otros cuarteles, defensa civil, convocamos obras sanitarias para que la tarea sea un poco más rápida y que los recursos, no agotar los recursos de la ciudad para poder mantener la operatividad completa. Las características del lugar y los materiales que estaban contenidos aquí jugaron en contra de trabajar de la mejor manera. Claro, son todos derivados del petróleo y también hay mucho papel, entonces el acopio que tenía en el lugar hizo que se dificultaran las tareas al momento del inicio. Una vez que lo pudimos circunscribir, atacamos con todo lo que teníamos y bajamos la intensidad del fuego. En contra tuvieron no solamente la alta combustión, sino que además se abroqueló el material, se transformó en algo muy sólido, en algo compacto. Claro, se derritió por la alta temperatura y una vez que bajamos la temperatura nosotros, lo que hizo fue compactarse y hacerse un bloque, lo que hace que ahora el escombramiento sea mucho más, digamos, requerido de otro tipo de materiales, como el equipo más pesado, digamos. La batería llegó completamente la jornada del domingo, también por lo que vemos más de la mitad del día lunes y seguirán trabajando. Sí, supongo que para la finalización del día de hoy ya tenemos toda la batería terminada. Hubo 5 dotaciones de bomberos, ¿alguno de los bomberos resultó con algún tipo de herida o de consecuencia? No, por suerte no, no. 5 dotaciones y las 5 terminaron realmente bien. ¿Es natural que este tipo de depósitos estén con vecinos aledaños, con gente habitando cerca? No sabría decirle porque eso compete a habilitación municipal y tendría que ver cuáles son los requerimientos de la zona. Por otra parte, ¿no fueron afectadas las viviendas aledañas? No, solamente sufrieron temperaturas en las paredes, bueno, producto de la temperatura que se produjo dentro del incendio. Pero no pudimos, no se dejó que avanzara la llama sobre las viviendas.